Una plataforma en la que fomentan el pique entre los participantes. Este ha sido el proyecto ganador de la cuarta edición del Challenge Brain Laboratory by Nokia, un concurso en el que los participantes han tenido que diseñar y desarrollar el proyecto de comunicación más innovador para móvil. El equipo ganador, cuatro estudiantes zaragozanos de diseño industrial, han recibido un cheque de 9.000 euros y la posibilidad de que Nokia haga su proyecto realidad. Es crear una empresa y esa empresa crea una comunidad de usuarios, esos usuarios, a partir de ahora los llamaremos Hunters. Entonces nuestra empresa lanza retos a los Hunters. Cada reto tiene una puntuación y esas puntuaciones pasas, hay un ranking y vas sumando, según los retos que vayas cumpliendo, vas pasando. Se te van sumando los puntos. A lo largo de todo el fin de semana, los 12 finalistas han estado trabajando duro en sus proyectos, sacando a relucir su creatividad e ingenio, creyendo en su potencial. Siempre es un nivel muy alto y este año, debido a las características del Challenge, que era más bien un modelo de negocio, no era una aplicación concreta, sino una forma de verlo, pues la interpretación que le han dado ha sido excepcional. La verdad es que no pensábamos que hubiese dentro de la universidad este espíritu emprendedor, que la verdad es que ha salido por todos los poros de los grupos. También se han otorgado tres premios de 1.000 euros para los finalistas. Como en ediciones anteriores, el jurado ha reconocido el alto nivel de las ideas presentadas al concurso y ha destacado el gran esfuerzo de los participantes. Las vistas están puestas ahora en la quinta edición.